A esta hora hacemos un nuevo contacto con los participantes de la marcha de estudiantes y oposición en la Avenida Victoria. Para ello contactamos a nuestro colega Jesús Manzanares. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, nosotros continuamos desde aquí, desde la Avenida Victoria, donde se han reunido pues algunos estudiantes universitarios en apoyo a un paro ilegal. Ellos están siendo apoyados por partidos políticos y por diferentes gremios de la oposición venezolana, como ustedes pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión. Nosotros vamos a intentar conversar con alguno de ellos justamente para que nos diga por qué está marchando el día de hoy. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Para los cubanos de este país! ¡Ustedes son unos irresponsables! ¿Por qué está marchando el día de hoy? ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡No son un poco de choro! ¡Diosdado! ¿Pero por qué está marchando el día de hoy? ¡Choro! ¡Porque es puro ladrón! ¡No hay presupuesto! ¡Falta presupuesto! ¡Presupuesto! ¡Presupuesto! Todos los años le han subido el presupuesto a los estudiantes universitarios. ¡Presupuesto! ¡Presupuesto para los estudiantes! ¡Presupuesto! ¡No para los cubanos! Bueno, Paz Puerta, parte de estas agresiones por parte de la gente que hoy coincide aquí en esta marcha supuestamente de estudiantes, pero que también está integrada por distintos gremios y por partidos políticos de la derecha venezolana. Vamos a tener a consultar. ¿Por qué estás marchando el día de hoy? ¿Por qué estás marchando el día de hoy? ¿Por qué estás marchando el día de hoy? ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? ¿Cuál estás marchando? Calidad y universal. ¿Tú sabías que todos los años le han subido el presupuesto a las universidades? ¿Ah? Todos los años le han subido el presupuesto a las universidades. Mentira. No repita argumentos básicos de los demás. No lo repita. Si no está dentro de la universidad, no lo sabes. ¿Tú, es un argumento básico que Venezuela es el segundo país con más matrícula universitaria? Mira, ¿qué es universitario? ¿Qué es universitario? ¿Cuál es tu nombre? Bien, muchísimas gracias. Parte pues de las impresiones que se están realizando el día de hoy en la Avenida Victoria. Pero por supuesto, nosotros hemos estado dándole cobertura a este evento, como se le está dando también a la movilización convocada por estudiantes revolucionarios en la Plaza Morelos. Es importante destacar que pese a las agresiones, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas no ha hecho absolutamente nada por de alguna manera disuadir a los protestantes que han venido a agredir a el equipo de Venezolana de Televisión, como ustedes pueden ver en las imágenes, en la camisa que dice contra la censura, está Silvia Alegre, una de las representantes del Colegio Nacional de Periodistas, quien pues no ha hecho absolutamente nada por de alguna manera disuadir a quienes están en este momento agrediendo a nosotros que estamos realizando esta cobertura de prensa. Vamos a intentar conversar con muchas más personas el día de hoy. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre y su apellido? Luis Zambrano. ¿Por qué está marchando el día de hoy? Por un mejor presupuesto para la Universidad Central de Venezuela, todas las universidades autónomas. La diputada María Corina Machado señaló en días recientes que justamente había que usar a los estudiantes universitarios, a la comunidad universitaria para agudizar la crisis en el país. ¿Qué había que hacer? ¿Dónde está el presupuesto? Alzamos un poquitico. ¿Por qué estás marchando el día de hoy? Por defensa de los derechos de los profesores, estudiantes y egresados de la central. ¿Tú supiste que les aumentaron el sueldo a los profesores? El 15 de julio le van a pagar el aumento de sueldo. En tres partes y no es verdad. En tres partes y no es verdad. ¿Y el ministro confirmó que el 15 de julio le van a pagar? Nos tienen vacilados desde hace 7 años. ¿Cuántos años tienes en la universidad? Yo, toda mi vida, estoy jubilado. ¿Sabes que, tú sabías que el gobierno bolivariano devolvió el jardín botánico a la UCB? Sí, lo sé. ¿Y cuál es el problema? Tú viviste cuando la intervención de Caldera de la Universidad Central de Venezuela, sí, ¿de acuerdo? Sí, no estuve de acuerdo. Ajá. Sí. No estoy de acuerdo con la intervención chavista madurista de la central ahora. Muchísimas gracias. Pues parte el día de hoy justamente de algunos estudiantes y algunos profesores justamente que se han concentrado el día de hoy en la Avenida Victoria, pues como parte justamente
de esta movilización que han convocado y de la que hemos sido objeto de distintas agresiones, y no se ha contestado la pregunta fundamental que hemos hecho: ¿por qué se está marchando el día de hoy? Es la información que tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios. Nuevamente agradecemos y de qué manera el trabajo que realiza nuestro compañero Jesús Manzanares haciendo cobertura de esta marcha de estudiantes de oposición.